guys all the way out here from California representing Gymshark in the UK for the first time. Been training for 6 years, much like these guys, having a good time. How you guys doing out there? Good? Good? Yeah? There you go. Estamos con Chris Lavado, patrocinado por Gymshark. Él nos va a explicar un poco sobre la compañía y sobre la página de internet y los proyectos que tienen. Gracias, gracias. Quisiera hablar más de Legends of Aesthetics. Ahorita estamos en el UK representando a Gymshark aquí en este booth que tenemos aquí con la ropa. Lo está yendo muy bien. Vinimos desde California, Matt Ogus y yo. Nos pueden conocer por YouTube o Facebook o Twitter o Instagram. Pero estamos empezando un website, una página web que se llama Legends of Aesthetics, y lo puedes buscar en cualquier Facebook, Instagram. Es un programa, una página que va a abrir los ojos de todo lo que piensan que tienen que comer cosas, tienen que limitar las comidas, tienen que comer a ciertas horas para sacar el cuerpo que quieren, porque en realidad no es así. Tú puedes comer las comidas que quieres, a las horas que quieres, y con que entiendas lo que está entrando al cuerpo, vas a poder agarrar el cuerpo que siempre has querido por muchos años. Sí, tal vez la página se va a centrar más en como en derrumbar mitos, quitar todos esos mitos que la gente tiene. Exactamente, derrumbar mitos. Disculpa porque mi español está un poquito oxidado porque ya van 5 años que no voy a Perú. Pero exactamente, hay muchos mitos que la gente cree que tienen que comer eso, tienen que comer lo otro, o muchas cosas que hacen, se te hace la vida más difícil, pero en realidad tiene que ser más fácil, y no solamente más fácil, pero te va a salir mejor el cuerpo, más que nunca, o sea, un cuerpo mejor que el que hayas podido, digamos, imaginar que podías llegar. Claro. Porque sí, mucha gente tiene el pensamiento de la genética, que es una limitante, que naturalmente no se pueden llegar a estos cuerpos, porque sabemos que ahorita en esta industria está un poco contaminada con sustancias, químicos, entonces es como derrumbar esos mitos, que naturalmente con buena alimentación sí se puede alcanzar los objetivos que tenemos. Exactamente, porque yo, por ejemplo, los genéticos no tienen que ver poquito, pero cuando yo empecé no estaba fácil. Yo empecé gordo, no tenía un buen cuerpo, pero ahí con años y también con lo que aprendí, lo apliqué y ya me saqué el cuerpo que tengo ahorita. Y también no solamente yo, sino miles por todo el mundo ahora con esta mentalidad y esta forma de hacer cosas. Esta nueva generación de fitness. Sí, porque sí, la gente siempre piensa eso, que es como imposible, que la genética, que usted siempre pone limitantes. Entonces es como demostrar a la gente que sí se puede naturalmente y que existen las maneras. Y lo que vos decís, no es solo entrenar, es aplicar el conocimiento en el entrenamiento. No es solo ir al gym y entrenar, sino saber lo que se está haciendo. Sí. Tiene que ser así, porque combinar la dieta con lo que estás haciendo en el gimnasio. O sea, todo lo que aprendes, nunca sabes hacer nada si no lo aplicas. Entonces, así es. Entonces, Legends of Aesthetics, una página web. Ojalá que lo vean en 4 o 6 meses. 4 o 6 meses. Muchas gracias, Chris. Nos vemos.